Gerardo, estamos nuevamente en este espacio del Popular TV nuevo que estamos intentando generar esta nueva vía de comunicación. En este caso vamos a conversar un poco sobre las leyes que están en discusión en el Parlamento. El Parlamento muchas veces aparece solamente como un circo de enfrentamientos, de Twitter más o menos ingeniosos, pero cuesta mucho trasladar la agenda legislativa que hay. Si hay una cosa de estos periodos de gobierno del Frente Amplio y de la lucha popular, es que había un enorme avance en derechos y en conquistas populares en el plano legislativo. Para eso se usó la mayoría parlamentaria tan cuestionada. Claro. La derecha dice ahora que el gobierno y la izquierda no tienen agenda. ¿Cuál es la agenda de la izquierda en el Parlamento? Bueno, evidentemente es una agenda muy amplia, y que tiene como elemento central, me parece característico, de que la mayoría de los proyectos que se están considerando vienen de una acumulación social muy fuerte, fueron generados muchas veces en conexión con las diferentes realidades de la sociedad, con sindicatos, con organizaciones sociales en general, estudiantes, jubilados, pensionistas, en fin. Por ejemplo, solo para hablar de algunos, porque si no precisaríamos realmente más de un programa. Pero está el proyecto de los cincuentones, un proyecto de ley que surge de una problemática que se enfrentaron miles de trabajadores y trabajadoras que estaban en el momento de jubilarse, que veían cómo con la SAFAP podían llegar a perder hasta el 30% de lo que podrían llegar a percibir por una jubilación del Banco de Previsión Social. Se generó eso, una acumulación de trabajo con el Pichenete, con el equipo de representación de trabajadores en el BPS. Se propuso esto en un Consejo de Ministros, acá hay que decirlo, el compañero presidente Tabaré se comprometió a estudiar, se estudió y efectivamente se envió un proyecto de ley al Parlamento que está estudiándose en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Vale la pena señalar en eso que fue para corregir una ley que votaron por mayoría blancos y colorados diciendo que no iba a ocurrir lo que está ocurriendo y ahora no se hicieron cargo. Exactamente, esto hay que recordar, porque no solo que no se hacen cargo, sino que aparecen con propuestas demagógicas. Veíamos a algunos legisladores del Partido Colorado o del Partido Nacional apareciendo con soluciones mágicas a un problema que ellos mismos generaron y que ahora acusaban al gobierno del Frente Amplio de no querer dar respuesta a una situación que generaron ellos. El Frente Amplio y las organizaciones sociales actuaron con responsabilidad histórica y no solamente se quedaron con el diagnóstico de una situación, sino que elaboraron un proyecto de ley. Tenemos con esas mismas características el proyecto de ley que promueve el empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Un proyecto que ya tiene media sanción en diputados y aprobados, que ahora está en la Cámara de Senadores, que está estudiándose. Hay que reconocer que viene un poco lento el tratamiento, pero hay que reconocer también que la sociedad, que las organizaciones sociales hoy están promoviendo un nuevo empuje para que esto se pueda tratar de manera rápida, y para eso se lanzó la campaña Yo Apoyo, Yo Firmo, que la semana pasada se lanzó allá en AEU, que ya lleva más de 80.000 firmas recolectadas en cuestión de semanas. O sea, esto también nos habla de que es un proyecto de ley que no surgió de un repollo, sino que surgió de una necesidad, de una realidad que es apropiada y defendida por el conjunto de la sociedad. Tenemos un proyecto de ley también a estudio para nosotros central, que es la reforma de la caja militar. En este caso, por más que sectores reaccionarios y conservadores de las Fuerzas Armadas nos digan que esto es por venganza, ¿no?, por el odio que tenemos los izquierdistas con los militares, cosa que no es así, porque desde la izquierda nunca se rechazó a las Fuerzas Armadas, sí se rechazan a aquellos sectores que han estado vinculados al terrorismo de Estado y a la violación de los derechos humanos. Pero surge porque es justo que los trabajadores comunes y corrientes se jubilen de una manera y que sea igual a la de los militares, ¿no? Hoy los militares tienen un conjunto de beneficios y de privilegios que no se corresponden y que nos genera una dificultad, que este año vamos a estar pagando 470 millones de dólares cubriendo el déficit, un déficit que es insostenible, o sea, insostenible por cómo está conjugado, o sea, cada dos pasivos hay un activo en las Fuerzas Armadas. Y en el BPS pasa contrario, o sea, todo lo inverso. Hay cada dos, casi tres activos, hay un pasivo. Entonces eso hace que sea un sistema saludable desde el punto de vista de la seguridad social.
el de la Fuerza Armada, el de la Caja Militar, no se puede sostener. Es imposible, por más que se le quiera buscar la vuelta que se le quiera buscar. Entonces es un hecho de justicia que tengan que aportar más años, que tengan que trabajar más tiempo y que, bueno, se recorte con algunos privilegios, como tienen mandos militares, sobre todo los superiores, que se jubilan con el grado inmediatamente superior. Solo por jubilarse ascienden un grado. Exacto, ¿no? Que, dándose una lógica que en algunos casos ganan más de jubilados que trabajando. O sea, cosa que no le pasa a ningún trabajador. Como para explicarle a un obrero de la construcción es como si pasara de medio oficial a oficial por el hecho de jubilarte, cosa que no ocurre nunca. En este caso pasan de coronel a general solo por el hecho de jubilarse. Solo por el hecho de jubilarse. Y hace años. Tú decías dos proyectos de ley, marcabas una cosa bien importante, porque en Uruguay, hasta que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, fue muy, muy de práctica que la inmensa mayoría de los proyectos o los enviaba el Poder Ejecutivo o surgían de los propios partidos políticos. De hecho, en Uruguay una organización social no puede presentar un proyecto de ley. Tiene que hacerlo por iniciativa ciudadana o canalizarlo a través de un partido. Claro. Pero el Frente Amplio en esta política porque se ataca mucho la mayoría parlamentaria, y la mayoría parlamentaria ha servido para una batería de leyes, 60 leyes obreras, la despenalización del consumo de la marihuana, la despenalización del aborto, el casamiento, matrimonio igualitario. Hay un conjunto de leyes, de un conjunto de cosas que han avanzado, la ley de responsabilidad penal empresarial, muy resistida, dicho sea de paso. Tú hablabas de dos leyes que están allí, pero hay como una batería de 10 que están a consideración surgidas. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, yo creo que en ese contexto entra la ley de alquileres. Ajá, la de regulación de alquileres. La regulación del precio de los alquileres que retoma una iniciativa histórica del movimiento popular en nuestro país. O sea, cuando empezamos a estudiar la temática vimos que había antecedentes de organización de inquilinos en la década del 60, en la década del 70. Retomamos eso como un problema central que hoy tienen los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, que dedican, en muchos casos, muchos hogares dedican entre el 30 y el 50% de sus ingresos al pago del alquiler. O sea, esto hay que resolverlo. Obviamente nos vamos a enfrentar a intereses económicos inmobiliarios muy poderosos que van a poner en el latifundistas urbanos. Exacto. Sí. Porque hay que estudiarlo de esa manera. Incluso hay un interesante estudio de uno de los economistas jóvenes, La Rosa, ajá, que señalaba como uno de los lugares de mayor enriquecimiento precisamente la zona de la zona económica vinculada al inmobiliario. Sí, sí, sí. En la concentración de la riqueza hay más concentración en lo inmobiliario que en la tierra incluso. Claro. Entonces sería eso que contradice lo que a veces uno se imagina o se imaginaba en función de esa construcción ideológica y fantasiosa de lo que es el Uruguay, ¿no? Y de quienes realmente tienen el poder. Ese es un proyecto para nosotros central, para empujar en conjunto con la sociedad, ¿no? Y este proyecto también se armó con integrantes de FUGUAN, con integrantes del PICNT, con integrantes del Centro de Estudiantes de Derecho, con integrantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura, en fin, de distintos lugares que estuvieron aportando esta iniciativa y ahora hay que empujarla. Proyectos que van vinculados a la insolvencia patronal. Ese es clave, ¿no? Ese es clave, más en estos momentos. Un proyecto que viene desde el PICNT, ¿no? Del movimiento obrero, que pone arriba de la mesa una situación que se da cada vez que se retira algún capital, cada vez que, entre comillas, se funde algún empresario, ¿no? Se van, dejan colgado un pincel al trabajador, a la trabajadora, y no tiene a quién cobrarle después las deudas que tiene con ellos, desde el punto de vista salarial, de las vacaciones, de los aguinaldos, los despidos. Ha habido tres casos, La Especie, Fripur, Cerámica Sol. Cerámica Sol. O sea, es realmente un elemento fundamental para trabajar y resolver de manera rápida. Está el proyecto de nocturnidad, también clave, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado, pero ese proyecto también lo que hace es privilegiar el trabajo nocturno, ¿no? Y parándose en la conquista que implicó que el Frente Amplio llevara a cabo una ley en donde se reconocieran las 5 horas de trabajo en la nocturnidad, bueno, en este caso lo que decimos es a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana, cualquier hora que se haga es trabajo nocturno. O sea, no es necesario cumplir las 5 horas de corrido, sino que cualquiera que se dé dentro de ese
marco horario sea considerada nocturna. Y bueno, podríamos hablar de varias leyes más, de muchas más, que son significativas, son muy importantes, pero bueno, tenemos que ir viendo cómo generar acumulación en torno a cada una, ¿no? Porque sería muy fácil capaz votar así a como venga cada una de las leyes, pero si después no hay sostén social que no solamente logre la conquista, sino después la defensa concreta de cada uno de los derechos, ¿no? Y creo que han habido episodios en los últimos días que nos hablan de eso. Sí, claramente el caso del peón rural de las 8 horas, que ha sido una ley votada después de 100 años, pero si no hay fuerza social que la sostenga... Ese es el gran desafío, ¿no? La construcción de la ley y la construcción del derecho y de esa ley en la vida cotidiana, en la vida concreta, y para eso tiene que haber organización social. Yo quería terminar, que se nos va terminando, con una reflexión. Al Poder Legislativo se le dice Poder Legislativo o Parlamento, por las dos funciones básicas que cumple: parlamentar, debatir, sí, ser ámbito de debate político, y legislativo, legislar. Sin embargo, si uno mira la repercusión pública que tiene la actividad del Palacio Legislativo, prácticamente es parlamento, y en el peor de los casos, ¿no? Es tuitemento casi a esta altura. Sin embargo, como vos explicás aquí, hay una intensa labor legislativa. Ha sido una de las épocas de mayor aprobación de proyectos de ley. ¿Cómo es la relación, cómo diría, sin decir números, pero la relación entre lo que propone el Frente Amplio y lo que propone la oposición? Porque dicen que la mayoría parlamentaria se usa para bloquear a la oposición. ¿Hay agenda legislativa de la derecha? Y han presentado algunos proyectos, no hay que decirlo. Por ejemplo, presentaron el que pretende recortar y hacer retroceder la negociación colectiva. Ajá, claro. Ese proyecto sí lo presentaron. Ahora, hay que recordar que durante un año la oposición a nuestro país tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y no presentaron ni un solo proyecto. No lograron impulsar ni un solo proyecto juntos para, según ellos, transformar el país y mejorar las condiciones de vida de los uruguayos. No lo han logrado. En cambio, el Frente Amplio, aún teniendo minoría durante un año y pico en la Cámara de Diputados, impulsó transformaciones, continuó generando iniciativa, apostando a encontrar ese voto 50 en otras fuerzas, en otros legisladores, pero digo, nunca se detuvo. Ahora, la derecha no puede decir lo mismo, la oposición no puede decir lo mismo. Y esto hay que mostrarlo, ¿no? Porque claramente son diferencias. ¿Qué es lo que ha hecho el Frente Amplio con mayoría parlamentaria y qué es lo que hace la oposición con un año de mayoría parlamentaria? La oposición no ha hecho nada y el Frente Amplio ha logrado impulsar decenas de proyectos de ley. Esta última pregunta no me parece un detalle menor, porque no se muestra en ningún lado. Se habla de un bloqueo parlamentario con la mayoría, cuando en realidad no hay. Cuando tuvieron, como tú bien decís, tuvieron la oportunidad, no presentaron una sola iniciativa de ley. Y en general son de recorte. Y no está mal recordarle a los que nos ven y nos escuchan que mientras Temer en Brasil hace una reforma laboral que hace retroceder a la época de la facenda y a la prehistoria a Brasil, y los empresarios uruguayos, con Corallo, el presidente de la Cámara de Industria, a la cabeza, quieren hacer eso aquí, el Frente Amplio está profundizando los derechos laborales. Es decir, a eso tendríamos que arreglar la reglamentación del convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada. Pero vamos a seguir hablando de esta agenda legislativa. Queda clarísimo que, por las ojeras tuyas y mías, que sin agenda no estamos, ¿no? Eso es así. Eso está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho y invitamos a todos los que nos están mirando a que sigan en sintonía, porque va a haber noticias por este canal. Ya veremos cómo y de qué forma, pero nos vamos a ir ingeniando para hacerle agujeritos a la hegemonía de la derecha en la comunicación. Por supuesto que sí, estamos a la hora. Gracias. Un abrazo.